Se solicita a todas y a todos ponerse de pie para el acto de imposición de la Medalla de Honor Belisario Domínguez y de entrega del diploma correspondiente al señor Carlos Payán Belver, que lo acredita como miembro de la Orden Mexicana de esta presea. Sírvanse tomar asiento, por favor. Se concede ahora el uso de la palabra al señor Carlos Payán Belver, galardonado con la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2018. Adelante, don Carlos Payán. Cuando empecé a trazar unas líneas sobre el texto que les voy a leer, no dejó de darme vuelta en la cabeza unas líneas de un poema de Quevedo, Estos muros de la patria mía. Y a partir de ahí, pues me lancé a pergeñar lo que van a leer, a lo que van a escuchar. Me otorgan la honrosa medalla Belisario Domínguez cuando llego ya al último trecho de mi camino y poco a poco he empezado a decirle adiós a las personas, a los animales, las cosas, los libros y los lugares que tanto he amado en esta vida. Me iré sin saber hacia dónde, hacia qué profundidades de la nada y del olvido, y me iré con la inquietud de no solo ser yo, ser individual y por tanto insignificante, el que se encamina hacia el final, sino que el drama tiene dimensiones cósmicas irreparables. Es la humanidad entera la que parece encaminada a un desenlace fatídico. Me disculpo de entrada por este tono catastrofista. Utilizo esa palabra catástrofe para no caer en el adjetivo apocalíptico, un término de carácter bíblico que suena mal en boca de un ateo irredento como lo soy y que, sin embargo, podría ser pertinente. Este texto bíblico tan extraño, profético o delirante que es el Apocalipsis, habla de cuatro caballos de fuego y de rabia que vendrían a violentar y destruir lo existente. No sé cuál será la cuarta de esas bestias,
pero creo que puedo referirme aquí a tres de ellas. La primera bestia es el agotamiento y la destrucción por obra humana de la naturaleza, esa madre nutricia y fuente absoluta de vida que ya no da más de sí. El medio ambiente que nos arropa ya no aguanta más maltrato y saqueo por parte de una cultura absurda, consumista, sin límite, egoísta, narcisista hasta la ruina, enamorada de sí mismo y del dinero, que en su afán por devorar se está devorando a sí misma. Y con ello jala al desastre al propio planeta y a todos los que en él crecemos y en el que somos lo que somos. La segunda bestia, tan inclemente como la anterior, es la indiferencia o la abierta hostilidad y la agresión con que un mundo privilegiado se comporta frente a las otras tres cuartas partes de la humanidad, los despojados, los perseguidos, los abandonados que huyen de la guerra, la sequía, las inundaciones, la violencia y el hambre, desbordando los caminos de la tierra en una infinita caravana que echan mano de sus últimas fuerzas para llegar hasta unas puertas que se les cierran en las narices, y hasta que las fronteras de las naciones más favorecidas, que responden con balas alambradas, desprecio, insultos, deportaciones, campos de concentración y muerte, hablamos de verdaderos genocidios. Pueblos enteros empujados a la extinción ante los ojos indiferentes o iracundos de quienes se consideran dueños absolutos y excluyentes de la seguridad y el bienestar y la riqueza. La tercera bestia de rabia y sangre es el regreso del fascismo. Hay quienes llaman neofascismo, protofascismo o ultraderecha a este fenómeno que renace con alevosía en las cuatro esquinas del planeta. Yo, por mi parte, prefiero dejar a un lado prefijos y eufemismos y llamarlo por su nombre puro y duro: fascismo. Hoy surge con una fuerza inusitada esta marea negra y ponzoñosa, directa o indirectamente alimentada por la política de Donald Trump. A nosotros, los mexicanos, nos ha caído el mal fario de tenerlo por vecino, un vecino prepotente, impositivo, cavernario, xenófobo, machista, y cuyos actos atrabiliarios y cuyas declaraciones incendiarias desde la presidencia de Estados Unidos han hecho que muchos de sus fanáticos en el mundo se quiten la máscara, pierdan el pudor, ganen descaro y arrojo y den rienda suelta a la voluntad de rabia y violencia que hasta hace poco tenían más o menos contenida o camuflada. Nuestro nuevo gobierno mexicano, al que le auguro buen viento y buena mar en estos días de inauguración de su mandato, tendrá que lidiar con el iracundo vecino del norte y su malandada fascista, haciendo un auténtico despliegue de honor, valor, soberanía, imaginación y habilidad diplomática. Turquía se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa, impidiendo que los inmigrantes pasen al otro lado. Ay, 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 no debemos permitir que México cumpla ese ruin papel con respecto a Estados Unidos. Permítame formular aquí un resumido recuento de algunas de las patas que le han ido saliendo al fascismo de nuevo cuño. Son manifestaciones en muy diversos ámbitos y de intensidades,
pero con claros elementos en común. Primero, se apoyan en el caudillismo y el carisma. No se atienen a programas fijos, sino que incorporan infinidad de puntos y levantan consignas de odio según las circunstancias. Son camaleónicos a conveniencia y sirven a la carta las fantasías autoritarias de los sectores más regresivos de sus sociedades. Aún así, hay rasgos comunes en todos. Persecución, por ejemplo, del contrincante político. Aquí hago un paréntesis para recordar que la Alemania de Hitler declaró como enemigos principales, aunque no únicos, a los judíos y a los comunistas, y los redujo a campos de muerte en lo que llamamos el Holocausto. Un suceso atroz que pensábamos que no volvería a ocurrir, pero que hoy se prefija cantando sus fobias. Por lo pronto, el nuevo fascismo ya señaló a su enemigo insignia, los inmigrantes. En ellos, pero no solo en ellos, algunos países han encontrado